Ahora otra, pero ven.
temblando, pero pues me estoy quemando. Entonces, tira la cobija. Si ya me estoy quemando, ahí hay que tirar la cobija. Si ya me estoy quemando, entonces tira la cobija hacia atrás. Entonces, todo el mundo se hace eco. Eco que llegó. ¡Pacheco! ¡Pacheco! Así mismo. ¡Pacheco! ¡Pacheco! Los demás pudieron contestar. Temblar de niebla y de frío, que mueves esa piernita así como, y de frío. Frío de la Navidad. Navidad que tiene estrella. Haces así. Dale la estrella. Yo soy la estrella. Pero ya, yo paso con. Navidad que tiene estrella. Paso con la estrella aquí. Entonces, cuando yo digo, que tiene estrella, estrella que ha de brillar. Brillar sobre mi chaleco. No, y te volteo. ¡Eco! ¿Qué yo quiero ver? Sobre mi chaleco. ¡Chaleco! ¡Llegó! ¡Pacheco! ¡Llegó Pacheco! Y en eso me dice que queda bien. A ver, me pasó con la cosa de su pasado. ¡No, no! ¡Escúchame! ¡Joshua! Tenemos una invitación para Joshua. Así como negro, con un levantado. Respeta, Jorge. ¿Qué? Respeta, que ya dijimos, no seas tan despectivo.
cobija. ¿Cobija? No. Cobija que arropa bien. Párate ahí. Acuérdate que ahorita por eso. Sí. Pero cuando te lo sepa, tiene que ser todo con calma y bien duro. ¿Y el micrófono? No, sin micrófono. ¿Caramba? ¿Qué es eso? Estoy titiritando, que flojera y olla el trabajo. Trabajo, debo salir, pero si yo estoy temblando, temblando pido café. Hola, mami. Preséntate. Hola, soy Andrea Bencourt. Hoy está Andrea estrenando franela, que ahora pertenece a la banda Show del colegio. Mate, ¿lo puedes dejarme ver la franela? El sello, enséñame, colegio Madre Guadalupe. Entonces, haznos una demostración de lo que has aprendido. Lo primero que me enseñaron fue adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, con las dos manos. Lo segundo que me enseñaron fue con las dos manos, claro. Con el espacio muy bien. Esta es para, ¿sabes? Cuando estás cansado. Y ahora, hace poco me enseñaron. ¡Para eso! Bueno, había sacado el arbolito después de haber terminado. Vamos a ver los regalos. Ahí están los regalos de cumpleaños de Andrea. No, haz el pasito ese de bailar. ¿Cuál es? Hola Guille, ¿cómo estás en estas vacaciones? Sabroso en mi isla. En la isla que tanto viviste. La isla paradisíaca, así va a ser Andrea cuando se gradúe de bachillerato y venga con Margarita. Ay, mi Margarita. ¿Qué le dices a tu hijo, tío? Yo le digo lo mismo. ¿Cómo que lo mismo? ¿Ah? ¿Cómo que lo mismo? Bueno, lo mismo es una enfermedad del lomo. ¿Y tú? Ay, coño. No te entiendo. Tú, Guilla, ¿cómo te sientes de estar en tu isla? Ay, no, fíjate que como que estoy como en Caracas. ¿Cómo es? Bien bonito. ¿Cómo es Caracas? A ver, cuéntame. Caracas, una ladilla. Pero hay culo bastante tan bueno. Eso es lo que me gusta de Caracas. ¿Qué le dices a tu sobrino? ¿A qué sobrino, chica? Porque aquí tú parrandeas con la mujer y se... ¿Qué le dices a tu nieta? A ver, abuela. Ahí en Caracas como... Es tan grande. Ay, en Caracas. Abuela. Puedes andar como con 25 a la vaina. Abuela, ¿qué le dices a tu nieto? Dímelo rápido. Mira, no me estoy tomando que no tengo dientes puestos. ¿Tú? ¿A qué le dices? Pero yo le digo que pronto estaré por allá. Ya, tú la pusiste viviendo, porque... Viviendo con él. Pronto. Sí. Dentro de unos... Para cocinarle y yo contigo. Contigo también. Y yo me voy contigo. ¿Tú qué le dices a tu primito? Hay angustia que tú dices. ¿Cómo puede decir que Caracas? Yo me voy contigo, mire, un ratico. Bueno, Andrea, ¿qué tienes que decirle a tu primo preferido? Porque ya lo que estoy feliz de que esté aquí porque hace tiempo que no lo veía, ya lo estábamos extrañando aquí. Bueno, Guille, la última vez que yo me voy a ir a tu sobrina ayer. ¿Tu sobrina? A Mariana. Le dije Goyo. Esa le dije Goyo. Le dije Goyo, no, le llamé Goyo. Mira, Guille, ¿verdad que es otro mundo? Esto es un pueblito al lado de aquello. Totalmente distinto, es